una de las mujeres más destacadas, no solamente por su belleza, sino el profesionalismo que siempre le metes a todo tu trabajo, y te ha llegado una oportunidad grandiosa, te llama Discovery, con más de 50 presentadores. Ella fue seleccionada. Divina, sí, es verdad. La verdad es que sí, es grandioso, como tú lo dices. Es una oportunidad muy bonita de ser parte de un canal internacional, un canal que llega a tantas partes del mundo y con programas dedicados a las mujeres. Eso me encanta. Yo soy televidente de Discovery Home and Health y me gusta todo lo que nos enseñan a través de sus programas. Entonces me dicen, oye, además queremos que seas parte de No Te Lo Pongas, uno de mis programas favoritos. Y pues imagínate. En Estados Unidos, uno de los programas más populares. Sí, es uno de los programas más vistos, es uno como de sus programas insignia, sus programas más exitosos, y quisieron para esta novena temporada hacer una temporada en Colombia, una temporada en México y también en Argentina. La de Colombia, bueno, tristemente ya el último caso salió este miércoles que pasó. Sin embargo, seguramente más adelante los van a volver a transmitir. Me imagino, obviamente, para que la gente se conecte, para que vean que también hay posibilidad para los latinos, que también estamos presentes en Discovery, bueno, y muchas cosas que quieren transmitir a través de los programas latinoamericanos. La protagonista de hoy es Juliana. Ella es guionista, pero no se ve tan profesional como para que la tomen en serio en su carrera. Los zapatos viejos, los buzos y su pelo desarreglado son su look habitual. En unos instantes ella llegará a una librería pensando que se va a encontrar con una amiga, pero lo que no sabe es que nosotros la vamos a sorprender para ofrecerle un completo cambio de look. No Te Lo Pongas es un programa dedicado a mujeres con problemas de estilo, con problemas en su forma de vestir, en su forma de llevar sus atuendos, no encuentran cuáles son los colores que le quedan bien, cuáles son las formas de las blusas o de los pantalones o el tipo de zapatos, las combinaciones, pero también en el tema del look como tal, el maquillaje o también el peinado, pero más allá de esta parte banal, digámoslo de alguna manera como superficial, es qué hay en el interior de esa mujer que no deja que saque lo más lindo que tiene de ella. Y eso me ha gustado mucho, porque lo que nosotros hacemos es escarbar ese corazoncito y esos sentimientos y ver qué tiene esa mujer adentro que de verdad no la deja potencializar y empoderarse como mujer. Y la verdad es que los casos que encontramos en Colombia fueron muy lindos. Hubo un caso que era una mujer que no se quería mirar al espejo. Nunca me veo al espejo porque no me gusta lo que veo. Tu hija me contó que no hay espejos en tu casa. Tengo uno así para maquillarme. Estás rechazándote a ti misma y no te quieres a ti misma. No, lo que pasa es que no ha sido fácil, ¿no? Y salgo sin mirarme porque si me miro en el espejo no salgo nunca. Tienes que cambiar el chip. Ya es momento de que de verdad te ames más a ti misma. ¿Me dejas elegirte un look completo para que te sientas segura de ti misma? Bueno, listo, ¿sí? Confío. ¿Sí? Me resulta muy difícil mirarme en el espejo. Aprender a valorar mi imagen y todo eso para mí es bien difícil. Eso me impactó mucho. Entonces, lo que hicimos todo el equipo de producción fue hablarle, sacarle eso que tenía ahí adentro, en su corazón, que tenía en el pasado que la restringía a sentirse bella, a sentirse realizada. Entonces, lo que hicimos fue como un trabajo más un poco psicológico y logramos cosas grandiosas. Quedó hermosa y la hija, que fue la que la mandó al programa, no, quedó feliz. Es que imagínense, y eso suele pasar, uno de mujer, la forma de vestirse, cómo va a poner los zapatos, es un karma total, uno está perfecto. Y también para qué ocasión, una hora uno, ¿será que me pongo esto? ¿Será que lo puedo? Eso es horrible. Pues mira, yo no lo miro como un karma, yo lo miro como algo que hace parte de nuestra feminidad. Eso lo que hace es que tú le estás contando a través de tu apariencia a las personas que te rodean que eres una mujer segura, que eres una mujer feliz, que te gusta lo que estás viviendo. Entonces, pues creo que eso me parece muy importante, porque muchas veces uno deja de ponerse algo
por otra persona, porque te dicen, no, tú no te ves bien y no termina vestiéndote por otro. Y dice, pero ¿en qué momento pasa esto? Eso pasa mucho, sí, es verdad. Y por eso estos programas de Discovery, como No Te Lo Pongas, es como una herramienta demasiado linda que lo que hace es contarte a través de este programa, oye, que las personas que se conectan, las mujeres que lo ven, que les gusta ver los cambios que le hacen a otras mujeres, como que, oye, mira, tú puedes tener este cambio. A ver, ¿qué pasa contigo? No, es mentira que a ti no te quedan bien los pantalones de tal forma. Es mentira que el mito de que la blusa ancha para las mujeres altas no está bien. No sé, hay muchos mitos que de verdad sí hay personas a nuestro alrededor que nos meten y uno le teme a ponerse esas prendas. Pero estos programas te dicen, no, mira, hay opciones de esto. Y de pronto el caso que esté en ese momento al aire sea una mujer que tenga el prototipo de cuerpo de uno o la cara, no sé, ovalada, cuadrada, no sé, y que uno pueda coger esos tipsitos que le enseñan. Miren, nada más para que no se pierdan este programa, pero bueno, tú, Cristina, en algún momento, no sé, en tu infancia, en tu adolescencia, algo que, ¿por qué carajos me puse esto? Qué pena, quiero llegar a mi casa, o que te dan, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Por qué te pusiste eso? Mi, te voy a confesar algo. Te voy a confesar algo. Mira, durante todas, digamos, todo este... Esas entrevistas que hemos tenido a raíz de No Te Lo Pongas, siempre los periodistas me dicen, bueno, pero ¿a ti alguna vez han dicho No Te Lo Pongas? Pues claro que tú no has tenido siempre asesores que, ¡Cristina! No, pero a mí sí me han dicho, la verdad. Pero no me había pasado lo que te voy a contar a continuación. Vamos a comerciales. No, ¿cómo así? Imagínate que esta semana que acaba de pasar, la niña que me ayuda con todo el tema de los outfits para el noticiero, me ha llevado... outfit, y uno de ellos era de una diseñadora, y tú sabes que hay diseñadoras que son demasiado creativas y a veces son un poquito locas en las prendas que hacen. Ay, pero yo no sé, yo vi eso como que, no, yo quiero apoyar el talento, sí, yo quiero apoyar el talento nacional, no sé qué, no, parecía como sacar al país, maravilla, yo no sé, o sea, una cosa muy chistosa. Y la productora salió y me dijo como, Cristo, ¿por qué te pusiste ese vestido? ¿Quién es? Quiero ir a la diseñadora para apoyarla, no, en fin, qué risa con ese vestido. Si tú te encontraras con esa Cristina cuando era adolescente, 13 años, ¿le darías algún consejo en moda? Yo creo que no, porque yo, mira, yo mi adolescencia la viví en un mundo de deporte, entonces yo todo el tiempo estaba pensando en jugar con mi equipo de básquetbol, yo estaba pensando en ir a mis amigas del barrio, estaba pensando en ir a jugar fútbol, ¿me entiendes? Entonces yo creo que yo, mi adolescencia no la viví tanto como pegada a la moda, como he visto que hoy en día las niñas son como muy, como ahora pues obviamente con las redes sociales, los celulares, el acceso a la tecnología, entonces ellas tienen más, no sé, sofisticada, que quiere ver bien, que tiene fit, que bueno, y un montón de modas ahí que se inventan. Entonces yo, eso, o sea, yo viví mi vida muy... ¿Como debe ser? Sí, o sea, como muy al deporte. Entonces yo creo que, la verdad, no tendría que decirle nada a esa otra Cristina de la adolescencia. Bueno, y yo para terminar, ¿algún consejo que tú digas, este es el mejor consejo que me han dado en la parte de moda o algo que te recuerdes? Pues, la verdad, no ha habido como una persona como que, ven, siéntate acá que te voy a dar un consejo. No es algo como así tan literal, tan puntual, no. Realmente es más como que la vida, mi parte profesional me ha enseñado que se debe tener en un closet de una mujer que sea básico siempre. Y es un pantalón negro, es básico, un buen jean que nos quede bien, que nos haga sentir cómoda, que se pueda... combinar con todo, porque el jean sirve para todo, una buena cartera, y si estamos en Bogotá, una buena chaqueta, un blazer que también te luzca bien, que te haga moldear bien tu silueta. Los invitamos a todos a que estén muy conectados con Discovery Home and Health y el programa No Te Lo Pongas, que enseña muchos truquitos así que necesitamos para nuestra vida. No, y de nuestra parte, un honor, admiración total a tu trabajo. Emprendes un nuevo reto en tu vida y que, mejor dicho, un orgullo, esa mujer hasta Sony ya la quiere llevársela también, ¿es eso?
Esta mujer, todo el mundo la quiere contratar. Bueno, pues qué felicidad que tu trabajo hable por sí solo y que ocurran este tipo de cosas, pero por ahora estoy feliz, el resultado con Discovery ha sido maravilloso, todo el equipo, no solamente de acá, de Colombia, de México, Argentina, sino pues de la casa, Estados Unidos, están muy felices con el resultado y yo aún más, entonces esperemos que más adelante vengan más casos para dar la posibilidad a las colombianas de que estén en este programa o que aprendan mucho más. ¡Chao!